Esto demuestra de alguna manera la presencia del secretario general a nivel nacional de la Asociación Obrera Minera Argentina, demuestra el interés que está despertando en Jujuy la actividad minera. Una vez más, la presencia del secretario general tiene que ver con la inauguración de una sede propia de la Asociación Obrera Minera, más allá de los años y de la trayectoria que tiene en la provincia de Jujuy. Eh, lo cierto es que por primera vez van a contar con un local propio que se inauguró en el día de ayer. Lamentablemente no pude asistir a esa inauguración por haber estado en Buenos Aires, pero bueno, congratulado en este sentido. Hemos estado conversando con el secretario general de Jujuy también y con miembros de la comisión directiva respecto a las expectativas que se están eh, abriendo en torno a la reactivación no solamente de Mina Pirquita, que ya viene trabajando eh, muy bien, sino fundamentalmente de las producciones de litio en la zona de nuestros salares. Ya han tenido conversaciones con las empresas respectivas, van a conversar también con miembros de, de GENSE y hemos coordinado una serie de acciones con los trabajadores de sector minero, este, con su representación sindical vinculada fundamentalmente a capacitación. Eh, uno de los desafíos que tenemos, tanto del de gremialismo minero como del propio gobierno de la provincia, es generar la posibilidad de que las empresas mineras que se van radicando y que tienen interés en la producción en la provincia de Jujuy tomen mano de obra, creo que si completamos esto con capacitación de nuestra gente, que en muchos casos viene con mucha capacitación desde la escuela de mina, desde la formación universitaria, desde la formación secundaria, y buscamos cursos sobre determinado tipo de oficios que se prestan en la actividad, estamos en el camino acertado. Mano de obra jujeña es requerida y hoy se ve, en, por ejemplo, en provincias como la de Santa Cruz, como provincias de San Juan y demás, que tienen posibilidades. Con mayor razón aún tenemos que ir generando mucha especialización para que desde Jujuy podamos brindar las demandas de mano de obra calificada que va a tener la actividad minera.